Con mis saludos, paso a leerles mi artículo de esta quincena, que se titula El desempleo además es un crimen económico, y tiene que ver con explicar cómo es que el desempleo y la crisis económica genera a su vez más desempleo y más crisis e impide resolver los problemas generales de un país. Dice así: se sabe que el desempleo es de lo peor que puede pasarles a las personas y a las familias, porque significa pobreza y miseria, hambre y desnutrición, techo muy precario, grandes carencias en salud, educación y recreación, alta corrupción y fuerte deterioro ambiental. La falta de trabajo también es la certeza de no poder acceder a una pensión ni a ahorros para asegurarse una vida digna en el inevitable y duro momento de la vejez. Y puede llevar a complejos problemas emocionales, porque el trabajo es también la primera necesidad vital de los seres humanos. Pero se entiende menos que el desempleo significa además, y ni se diga si es tan alto como el de Colombia, con 16 millones de personas sin trabajo, sin contar los estudiantes, un verdadero crimen contra el conjunto del progreso nacional. Porque genera subdesarrollo económico y más desempleo y pobreza, verdad que no se debate como problema fundamental del país, en razón de que aquí mandan quienes no quieren poner a Colombia en el primer lugar en el concierto internacional, por parecerles suficiente que apenas el 20% viva como en Dinamarca, en tanto a los demás los condenan a sobrevivir en Cundinamarca. En su evolución, por el aumento y la cantidad y calidad del trabajo, los seres humanos nos convertimos en una especie de la naturaleza capaz de producir más bienes que los mínimos que necesitamos para sobrevivir. Es decir, que generamos excedentes capaces de acumularse de muchas maneras, bienes que están en la base y promueven el progreso general de las naciones y las personas. Pienses en las obras de infraestructura, las instituciones educativas y hospitalarias, las fábricas y los campos cultivados, todas riquezas frutos del trabajo simple y complejo acumulados, que a su vez sostienen y crean más empleos y nuevas fuentes de ahorro y riqueza. Cada vez que analicemos entonces el enorme desempleo nacional, no nos limitemos a asumir la actitud democrática de criticarlo por los inmensos sufrimientos que origina. Rechacemos también el desperdicio de la capacidad de trabajo de los colombianos, el principal e insustituible factor de creación de riqueza y progreso social del país. Dicho de otra manera, detrás de cada desempleado de hoy están el subdesarrollo productivo y el desempleo y la pobreza de mañana, amenazando incluso a los descendientes de quienes hoy no los padecemos. Y esa falta de trabajo, de otra parte, al no estimular capacidad de compra, también lastra poder producir nueva riqueza y más y mejores empleos. Por eso dijo Federico List, junto con Hamilton, unos de los padres de la industrialización y el desarrollo capitalista de Estados Unidos, comillas, el poder producir riqueza es, por consiguiente, infinitamente más importante que la riqueza misma. Esto es más cierto en el caso de naciones enteras que en el de individuos particulares, comillas. Y esa verdad irrefutable que ha orientado a todos los países exitosos no ha estado al mando en Colombia, en especial desde 1990, cuando decidieron profundizar hasta el absurdo los errores que venían del pasado. Es falsa, por tanto, la afirmación de Duque y demás dirigentes neoliberales de que en Colombia estamos haciendo lo mismo que han hecho los países que han salido del subdesarrollo y la pobreza. Entre otras razones, porque la actual globalización consiste en obligarnos a importarles a ellos, a las potencias, lo que podemos producir aquí, base del alto desempleo nacional, al tiempo que nos dejan como única alternativa para financiar las importaciones y deuda externa exageradas, las insuficientes exportaciones mineras y las de los mismos productos agrarios de siempre, los cuales además ni siquiera necesitaban de TLC para venderse en el exterior. Esa es otra falsedad.
hagan lo que les decimos, no lo que hacemos, suelo repetir, es lo que ordenan los mayores poderes globales. Renegociar los TLCs para poder crear más empleo y más riqueza y reducir la desigualdad debe ser la base de un gran acuerdo nacional, social y político capaz de encauzar a Colombia por la vía de su verdadero progreso para el que tiene territorio y gente con qué lograrlo. Coletilla. El problema de los colombianos ya no es el ministro de Defensa Holmes Trujillo, sin duda indigno de ese cargo porque viola las leyes y engaña y miente con todo cinismo. El problema ahora es Iván Duque, quien lo sostiene en el cargo, mandándoles además un pésimo ejemplo de malas conductas y peor gobierno a los colombianos, incluida la fuerza pública y a la comunidad internacional. Bogotá, 25 de septiembre de 2020. Muchas gracias. Voy a tener que referirme a algunas de las cosas que se dijeron, porque se dijeron pues contra mí directamente. Entonces me va a permitir hacer réplica también, señor presidente. Lo primero es esto, a la estimada Ivonne González, ¿no? Yo en ningún momento dije que había que aumentar el área de páramo, eso no es cierto. Yo lo que dije es que lo estaban redefiniendo, cuál era el área del páramo, y ese es un hecho. Ahora, yo no soy el que lo redefino, pero en eso está el Estado colombiano, entonces ya veremos qué sale diciendo, pero no pongan en boca mía cosas que yo no dije. Tomé el cuidado de decir que había que ponerle cuidado a la situación de los municipios que están en el páramo, ¿sí? A Betas, a California y a Soratá, y si no estoy mal, insinué que esos municipios podían seguir haciendo minería, pero pequeña minería. Yo no soy de los que creo que los páramos tienen que convertirse en un sitio que expulse a todos quienes han vivido allí. Nunca lo he dicho. Ella misma lo reconoció en relación con un proyecto, con algún proyecto de ley de páramos. Entonces no pongan en mi boca cosas que yo no dije. Yo no dije eso. Lo que sí dije es que el hecho de que el proyecto ese de Santurbán esté por debajo de la línea de páramo no quiere decir que se pueda hacer, porque ese es un cuento que nos están metiendo. Entonces, todo proyecto minero que no esté en páramo se puede hacer. Eso es una falacia, eso es ilegal, eso no corresponde con la Constitución. Por eso es que tienen que tramitar la licencia. Y por supuesto que a los ciudadanos que están en páramo, sean agricultores o sean ganaderos o sean pequeños mineros, hay que ver qué se hace con ellos, lo mismo que los que están en los parques naturales. Yo eso lo tengo perfectamente claro y estoy seguro que no me equivoqué en lo que dije aquí. Bueno, y ahí está la grabación para aclararlo. Lo segundo es esto. En relación con lo que dijo el señor ministro, pues me va a tocar refutarlo, ministro, porque usted puso en mi boca cosas que yo no dije. No dije, usted en eso tiene que ser responsable con lo que afirma, esto no es imaginándose las cosas. Usted dijo que era que el 25% que yo había dicho del total de lo que le correspondía a Jericó no era nada. Yo no dije que no era nada, dije que era el 25%. Dije que era el 25% y es el 25%. La cifra que usted dio es el 25%, entonces no ponga en mi boca lo que yo no dije. ¿Y por qué me tomé el trabajo de hacer esa precisión? Porque es que aquí hubo, por ejemplo, otro que habló de 650 mil millones. Entonces aquí todo el mundo no es dando cifras. No, yo di cifras para Jericó, me detuve en eso y esa cifra es cierta. Es más, usted me la confirmó cuando habló de 15 mil millones en regalos. Entonces, repito, no ponga en mi boca cosas que yo no dije. Usted tiene que ser serio en esos asuntos. Que yo dije que 400 hectáreas es poco. El área, o no, usted no dijo que yo dije eso, pero usted mencionó eso, que 400 hectáreas es poco, pues el área de alto impacto del proyecto, pues 400 hectáreas es poco si yo vivo en Bogotá, como le puede pasar a usted o me pasa a mí, pero para el que está allá, 400 hectáreas es un montón de área, y si esas 400 hectáreas le afectan las aguas, le afectan sus cultivos, le afectan todo, pues no le parecerá poquito. Mire usted cómo a los de Confama, que representan un sector bien importante de la economía y la sociedad antioqueña, no les pareció poquito. No, esto es concreto y es específico. ¿Cuáles son los impactos que fueron los que estuvimos, de los que estuvimos señalando? Pero además usted se mete en otra hondura que no le puedo dejar pasar. Echar un pipo que porque ayer hubo protestas en Colombia, que porque estamos en la pandemia. No, más pena le debería dar al gobierno aprobar el decreto 1174 aprovechándose de la pandemia, señor ministro. Es que salimos ayer en parte por eso.
y las cosas que pasaron horribles en Bogotá de violencia. Por eso fue que salimos. Y entonces ahora que nos van a coger la pandemia como el pretexto para que el doctor Duque y usted puedan hacer lo que se les antoje en Colombia y los demás no tenemos derecho a utilizar la Constitución Nacional como se nos autoriza, eso no es democrático, señor ministro. En eso tenemos que ser serios y rigurosos también. Tenemos el derecho a salir y salimos. Ahora, a ustedes no les gusta, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero estamos defendiéndonos de las malas medidas que ustedes toman. Y los de Santumbar salieron a manifestarse porque no creen en ustedes, los de gente de Bucaramanga. Se sienten amenazadas su agua y están saliendo con todo derecho y por eso no se pueden estigmatizar, me parece incorrecto. El otro aspecto es este. Yo lamento, doctor Mejía, que ustedes no estén unidos en torno a qué hacer con el proyecto de Quebradona. Cuando lo oí a usted, pues alcancé a pensar, bueno, de pronto tenemos otra posibilidad de tener un consenso como el que tuvimos con el caso de la panela, pero veo que no hay un acuerdo. Para mí quedó claro que el doctor Corrales es amigo o hincha o entusiasta, no sé qué tanto de esos dos proyectos, eso fue lo que me quedó a mí en la cabeza. Si estoy equivocado, pues él puede corregir. Pero entonces lo presentó de una manera que tengo que debatirle, porque él monta toda una argumentación diciendo que es que aquí hay que ser coherentes y que hay que ser serios y que es que la minería da plata, y eso no se está discutiendo. No pueden insinuar cosas que uno no ha dicho en los debates. Yo empecé el debate diciendo con una frase, minería sí, pero no así. O sea, diciendo que puede haber proyectos mineros, pero hay otros que no pueden hacerse. Ese es el debate. Y resulta que aquí dimos muchos argumentos contra esos dos proyectos, Quebradona y Santurbán, y nadie nos los refutó. Nadie nos los refutó y dimos nuestras razones y nuestros argumentos. Otro proyecto minero, pues miramos otro proyecto minero y si es bueno, pues yo puedo estar de acuerdo con él y no tengo problema con eso. Pero aquí estábamos hablando era de estos proyectos mineros. Aquí no hay ninguna incoherencia. La incoherencia se aparecería es si alguien dice que como la minería en general es buena, entonces hay que hacer todos los proyectos mineros, que es lo que nos quiere meter el gobierno. Ahí es donde está la incoherencia, que porque como hay proyectos mineros que pueden ser correctos, entonces todos hay que aprobarlos. Y nosotros lo que estamos diciendo es vamos mirando uno por uno y dependiendo del proyecto, no se oponemos. Esas comparaciones internacionales, ministro, eso no viene al caso, ¿no? Esto hay que ser rigurosos. Canadá es un país con un producto per cápita de $46,000. Colombia tiene un producto per cápita de 6,000 y un poquito más. Ese es un país desarrollado, moderno, científico, etcétera. Es más, lo que nos dicen las mineras canadienses, el gobierno del Canadá en minería Colombia, no es hagan lo que hacemos, sino hagan lo que les decimos. Esa es la política internacional y usted lo sabe, ministro. No fue a Canadá un ministro de Minas de Colombia a decirles a las mineras canadienses que les habían nombrado un viceministro para que las hiciera felices. Keep you happy, ¿no les dijo eso? A eso fue un gobierno de Colombia, Canadá, a decirles a las mineras canadienses que podían venir a hacer lo que se les diera la gana a Colombia, que es lo que está sucediendo. Ese es el debate que tenemos. Ese es el problema. Es que ¿cuál es el problema que tenemos? O sea, si el agua de Bucaramanga se acaba, ese es un problema de las de Bucaramanga. ¿Cuántos accionistas de Minesa en el exterior saben dónde queda Bucaramanga o saben dónde queda Santurbán? ¿O les importa un pepino si se les acaba el agua? Es que ese es parte del problema. Yo quiero insistir. Colombianos, aquí las grandes países, Estados Unidos, Canadá, Alemania, etcétera, no nos dicen hagan lo que hacemos, nos dicen hagan lo que les decimos. Aquí no estamos haciendo lo que se hace en Canadá, ministro. Aquí no estamos haciendo lo que se hace en Estados Unidos ni en Alemania. Si así fuera, no estaríamos destruyendo el agro. Si así fuera, no estaríamos destruyendo la industria antioqueña. Entonces no echen ese cuento, porque no corresponde con la realidad. Esto es concreto, el debate que estamos haciendo. A mí no me van a enredar con cuentos. No, estamos demasiado veteranos ya en estas cosas para que nos enreden con cuentos. Es un debate específico. Esos dos proyectos mineros. Y ustedes tienen que demostrar que sí sirven, pero den la cara y digan que sí sirven o refuten nuestros argumentos, pero no se pongan a montar entelequias para refutarnos. Por último decirles esto, bueno, ya lo mencioné, tengamos en cuenta una cosa. ¿Qué sucedería, señor ministro, si alguna minera colombiana que operara en la Florida, que no existe ni va a existir, se le ocurriera construir, señor presidente Guillermo, un ferrocarril carbonero que pasara por las playas de Miami, llevando carbón, supóngase, ¿qué pasaría? Pues bueno, ese ferrocarril carbonero
atraviesa Santa Marta y va y aterriza como un puerto carbonero en la bahía más bella de América. Ese es Colombia. Es que ese es Colombia. No estamos en Dinamarca, como usted les dijo, sino en Cundinamarca. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Ese es el debate que tenemos. Pero además voy a decir otra cosa, y es lo último que digo. Meterle al país el cuento de que un país como Colombia debe especializarse en minería mientras destruye el agro y la industria, eso es un suicidio. Eso es absurdo. Lo digo con toda cordialidad. Si es que la minería son bienes no renovables, o sea, se van a acabar. Así todo Colombia sea un distrito minero, como dijo un profesor, lamentablemente. Ese distrito minero, si es que es toda Colombia, también se va a acabar, profesor. Y aquí no se está utilizando la minería ni nada para desarrollar la industria del agro, sino para destruir el agro y la industria. Es que ese es el debate que tenemos aquí de fondo. Y el último debate es ese. Ese es el debate que tenemos. Entonces yo me ratifico en una idea. Esos dos proyectos no se deben hacer porque ustedes no han sido capaces de demostrar que sí se deben hacer. Ahora, claro, tienen a la burocracia de la ANLA y pueden cambiar al director de la ANLA las veces que quieran hasta que se lo aprueben. Pero nosotros nos vamos a seguir oponiendo porque nuestros argumentos nadie los ha refutado. Yo no sé en cuántos debates he estado con miembros de este y de otros gobiernos. Probablemente yo sea el congresista que más haya tenido que padecer ese infortunio. Y hoy nuevamente otra vez, y tengo que unirme al reclamo que ya se ha hecho aquí, de la falta de rigor de los funcionarios, porque nos tratan como si fuéramos unos aficionados que no sabemos de qué estamos hablando y que no distinguimos las cifras y esas cosas, y eso es lamentable. Yo les reclamo con cordialidad, pero de manera enfática, seriedad en el debate a los funcionarios del gobierno del presidente Duque. Aquí no se trata de venir a vendernos espejitos y cuentos y cucarachas y a presentar como grandes cosas que no tienen nada que ver con el libre comercio. Entonces, por ejemplo, aquí sacan pecho porque exportamos minerales. Y resulta que para exportar minerales o banano o café, que es lo mismo que estamos exportando ahora que hace 30 años, no se necesitaba libre comercio. Eso es falso. No es cierto que para exportar petróleo haya que tener un TLC. Ni es cierto que para hacer el gran endeudamiento externo que nos tiene agobiado haya que hacer TLCs. De eso no es de lo que estamos hablando. Bueno, hay una prueba reina del desastre de esta política, que es prueba irrefutable, que son las tasas de desempleo y de pobreza masiva. De desempleo, informalidad y pobreza antes de la pandemia, porque ahora quieren ocultar en la pandemia todas las realidades de antes. No voy a dar las cifras en aras de la brevedad, pero esto es un desastre. Esto nos avergüenza a los colombianos ante el mundo civilizado. Los niveles de pobreza, de desempleo, de informalidad de antes de la pandemia. Y ese es el resultado de muchos años de políticas, pero de 30 años de políticas de libre comercio. 30 años. Yo les llamo la atención a los gremios que han estado pendientes de esto en todo este tiempo y a las organizaciones de trabajadores. ¡30 años! ¿Y cuál ha sido el progreso del país? ¡Ninguno! Pues han progresado 3 o 4, yo no voy a negar eso, que a 3 o 4 les ha ido súper bien. Nunca algunos habían sido tan poderosos como ahora, pero el país, porque es que las políticas económicas y los debates económicos nos interesan en últimas, es por sus consecuencias sociales. Pero uno, ¿cómo se atreve a decirle a un colombiano que está esperando un empleo hace 20 o 30 años, que tiene a su familia muriéndose de hambre, que el modelo económico es muy bueno porque no sé, ahí sacan cifras y datos para engatusar mientras ese colombiano está muriéndose de hambre, mientras el industrial ve cómo se le quiebra su fábrica, el agricultor ve cómo pierde sus cultivos y pierde la tierra, el indígena ni se diga? O sea, este es el punto central. Entonces, enfatizo, no me echen el cuento de que esto está bien con esos indicadores sociales, que los comparamos con otros países. No son los mismos países los indicadores que los de los países desarrollados. Allá sí pueden decir que no serán las cosas perfectas, pero no están como aquí. No están como aquí, de mal como está. Bueno, esto tiene muchas explicaciones, por hoy enfatizar la que creo que vale la pena en este evento. Es porque en estos 30 años, y antes las cosas tampoco estaban bien, se han dedicado a destruir el aparato productivo nacional. Sistemático, la gente del agro lo sabe de memoria. 14 millones de toneladas de importaciones de productos agrícolas que podríamos producir en Colombia y que son hoy ese resultado cuando en 1990 importábamos 500.000 toneladas. Les voy a dar solo dos cifras para que ustedes miren el horror de la destrucción industrial y agropecuaria y del desempleo.
Es que no se crean fuentes de, no se crean empleos, se crean fuentes de empleo, y lo que han destruido sistemáticamente son las fuentes de empleo. Desde 1990, representante Chacón, doctor Chacón, desde 1990, los productos agrícolas importados que habríamos podido producir en Colombia sumaron 178 millones de toneladas a un costo de casi 50 mil millones de dólares. Eso es lo que nos han reemplazado, eso es lo que nos han destruido. Y las importaciones industriales en ese mismo lapso suman 700 mil millones de dólares. Ahora, yo no voy a decir que todo se hubiera podido producir en Colombia, no voy a decir eso. Yo no estoy porque Colombia se aísle, pero sí habíamos podido producir una parte enorme de eso. ¿Cuánto desempleo menos tendríamos? ¿Cuánta más riqueza tendríamos? ¿Cuánto más empresas, campesinos prósperos, pequeños y medianos comercios tendríamos si esto se hubiera hecho como debería ser? Y ya lo dije, pero lo enfatizo, se exporta lo mismo de siempre, es paja. Señores del gobierno, no insistan en eso, quedan mal en un ambiente académico. Ustedes saben muy bien que más de la mitad de las exportaciones de Colombia no necesitaban, pero mucho más de TLCs para hacerse, esa es la realidad. Bueno, dos cosas más y termino. ¿Por qué siguen en eso? Porque esta es la pregunta del millón. ¿Por qué seguimos haciendo lo que no funciona? Lo que la vida ha demostrado que es un desastre, lo que nos tiene en el subdesarrollo, en la pobreza, en el atraso científico, tecnológico, en la desigualdad social, en la corrupción tiene que ver con esto, el hambre y la pobreza y la corrupción van juntas. ¿Por qué se insiste en esto? Es lo que el doctor Duque ya dijo, viene la pandemia y dice, no, no importa, seguimos con lo mismo, solo que ahora nos llamamos, ¿cómo es que están diciendo? Que se llama, bueno, un nombre se inventaron. Que dice que el plan marcha y no sé qué, exactamente lo contrario están haciendo. ¿Por qué seguimos en esto? Y esto tiene unas explicaciones que yo sé que irrita decirlas porque hay que decirlo. Esto no es cocina criolla, esto no se lo inventaron aquí. Estas políticas vienen del exterior, de las grandes potencias económicas, de la OCDE, el Fondo Monetario. Esa es la realidad, lo sabemos todos. Lo dijo en estos días un importante industrial colombiano. Dijo, no sigamos siendo más los idiotas útiles de los grandes países. Lo que pasa es que esa afirmación hay que matizarla un poco, porque es que aquí no todo el mundo es perdedor de esta ecuación a favor de los extranjeros. Aquí hay unos, por ejemplo, los importadores que se la ganan toda, toda. Son sus intermediarios. Los tramitadores del crédito externo con el que se financian las importaciones también se la ganan todas. Y hay ciertos renglones de la economía que no se afectan por el libre comercio, o se afectan mucho menos. Para poner un ejemplo, el café, porque bueno, no tenemos que competir con café norteamericano, aun cuando nos crea problemas también graves. O los que están en el negocio de la especulación inmobiliaria, pues la tierra está ahí, ¿cierto? Y hay ciertos negocios. Pero particularmente los que hacen la intermediación de los intereses extranjeros se la ganan todo. Y esas personas, y no critico que ganen plata, estamos en una economía de mercado, les importa un pepino la suerte del país. Y la burocracia política, la alta burocracia del Estado, le importa un pepino, el país se puede acabar y la alta burocracia del Estado sigue recibiendo lo que recibe. Entonces, no hay cómo convencerlos, representante Chacón, senador Sanguino, no hay cómo convencer a estos personajes, porque ¿cómo los vamos a convencer de que gobiernen contra ellos? Eso no va a suceder. Entonces, a estos personajes no hay que persuadirlos, no hay que convencerlos, no hay que reeducarlos. Lo que hay que hacer es vencerlos en la lucha por el poder político. Entonces, aquí yo insisto en una idea que es muy simple. Tenemos que unirnos todos los colombianos. Trabajadores, clases medias, empresarios, los que estemos por crear más riqueza y crear más empleo, por relacionarnos con el mundo en unas condiciones diferentes, tenemos que unirnos para vencerlos, un gran pacto nacional para vencerlos.